Luego del retraso de 4 días del pago de su quincena, trabajadores del Hospital Civil Aurelio Valdivieso exigieron este jueves el pago de labores correspondientes a la primera quincena de diciembre. Así lo señaló el secretario general de esta subsección. Bueno, el motivo es muy simple. Los compañeros de contrato están exigiendo su pago, se les debe esta quincena. Y ya estamos a, ¿qué fecha estamos? 19 ya y no se les ha pagado. Entonces es lo único que están exigiendo ellos, su pago. Por su parte, Nadia Martínez Esperanza, una de las integrantes del personal eventual, indicó que el ultimátum para esperar su pago es el transcurso de este día, pues advirtió que de no recibirlo iniciarán un paro de labores. Bueno, de hecho, somos todos los compañeros eventuales del Hospital Civil, que estamos contratados en el Hospital Civil. A nivel estatal, a ningún personal eventual se nos ha pagado el salario devengado del día 15 de diciembre. De hecho, desde el día de ayer nos traen desde que el depósito iba a estar a las 2 de la tarde, de ahí nos dijeron que a las 4 de la tarde, de ahí hasta las 6 de la tarde, y hoy quedaron primero que a las 8 y ahora que a las 10 de la mañana. O sea, nosotros lo único que estamos exigiendo es que se nos pague el salario que se nos debe, el cual ya fue trabajado. Estamos a 19 de diciembre y no se nos ha hecho el pago de la primer quincena de diciembre. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Angélica Colina.